Bueno, pues resulta que el plan de regeneración democrática del que estábamos hablando antes, que se ha presentado por parte del gobierno, habla de la censura a los medios de comunicación, pero también de recortar la libertad religiosa. Quieren modificar el Código Penal para que el artículo 525, que regula el delito de atentar contra los sentimientos religiosos de todo el mundo, no solamente de los cristianos, quede abolido. Es decir, gratis total para la cristianofobia. Así lo titulaba El País, que fue el primero en dar la información. Ahí lo están viendo. En El País ya adelantaba que el plan que iba a presentar el gobierno planteaba eliminar el delito de atentar contra los sentimientos religiosos. Bueno, las reacciones por parte de la Iglesia han sido bastante contundentes. Monseñor Munilla, por ejemplo, decía que, hombre, es un poco extraño que el gobierno facilita las cosas a quienes injurian a los católicos y busca silenciar a los críticos. Es exactamente lo que está ocurriendo. También el presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Argüello, también se ha manifestado diciendo que, hombre, que precisamente el gobierno, que es tan sensible a los sentimientos, ahora resulta que los sentimientos religiosos quedan absolutamente desprotegidos. ¿Por qué el ataque a la libertad religiosa en esto que llaman regeneración democrática, Ana? Bueno, yo lo primero que quiero felicitarme de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que fue ilegal el impedir el rezo del rosario en Ferraz, ¿no? Claro. Yo creo que además es muy oportuno precisamente cuando tenemos este horrendo plan en ciernes que quiere permitir los delitos contra el hecho religioso, ¿no? Entonces creo que es un momento muy importante y es muy importante que los jueces se hayan definido claramente contra qué aquello no puede ser. Yo creo que la persecución religiosa contra el catolicismo en España pues lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, quieren tirar la cruz del Valle de los Caídos, quieren expulsar a los benedictinos. Es, bueno, ya visteis, me imagino que ya habréis visto el premio del cómic, ¿no? Que ha asignado Urtasun. Y bueno, yo creo que ahí también tenemos los católicos, tenemos mucho que decir, y sobre todo los católicos que estamos en la vida pública, ¿no? Defender que efectivamente tenemos que, el hecho religioso tiene que ser defendido. Yo creo que abogados cristianos hacen una defensa fantástica, todos los años publican ese informe, ¿no?, de todos los atentados contra los hechos religiosos de todas las religiones, ojo, no solo los católicos, cristianos de todo tipo, y ahí, bueno, pues tenemos que ser muy firmes y tenemos que estar más que nunca unidos para que en el momento en que semejantes barbaridades vayan al Congreso en forma de ley, pues tengamos una respuesta unánime. Y me alegro que la Conferencia Episcopal haya sido clara y se haya pronunciado de forma clara. Sí, ha sido muy contundente. Pero ya veremos a ver si consiguen mayoría parlamentaria, que esa es otra, porque realmente está todo cogido absolutamente con pinzas. A lo mejor se trata de una maniobra de distracción. Pero hablabas de abogados cristianos y tenemos con nosotros a su presidenta, Polonia Castellanos. Polonia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, precisamente esta semana ha habido un juicio contra Echenique, al que habéis encausado vosotros, porque dijo en Twitter que todos los sacerdotes, básicamente, que todos los sacerdotes eran pederastas. Si esto se llegara a probar, lo de Echenique es gratis total. Bueno, los imputados son delitos de odio, porque también vamos a mirar la Pero lo que quería decir es que lo que viene es de la reforma prevista, la eliminación del artículo 525 del Código Penal, va mucho más allá de la reforma. ¿Por qué? Porque deja sin protección un derecho fundamental. Es decir, el artículo 16, que es un derecho fundamental como la libertad religiosa, si no hay un tipo penal aparejado a la vulneración de ese derecho fundamental, ¿en qué nos queda? Quiero decir, imaginaos que no es un derecho fundamental, pero el derecho a la propiedad, ¿no?, que todos tenemos. Si la vulneración del derecho a la propiedad con el hurto o con el robo no se castiga, entonces, ¿qué derecho a la propiedad existe si no se castigase ni el robo ni el hurto? Entonces, realmente es una vulneración de la Constitución, es una reforma de la Constitución encubierta. Lo que pretende este Gobierno, pues evidentemente, es que se pueda insultar a todo el mundo, menos a ellos, porque mientras nos proponen que se pueda atacar y que se pueda vejar e injuriar a los católicos con total impunidad, no reforman, por ejemplo, el 504, que son las injurias al gobierno, ¿no?, que, por cierto, se castigan, y que el señor Iglesias y la señora Montero es el que imputaban al señor Frontera, por ejemplo. Entonces, eso nos equipara
a países como Venezuela, como Cuba o como Corea del Norte. Paralelamente, lo que tenemos es que en la Unión Europea prácticamente todos los países, estamos hablando de 21 países de la Unión Europea, castigan el delito contra los sentimientos religiosos y además de forma mucho más dura que en España. Por ejemplo, en Alemania las penas son 3 veces más duras que las españolas. Entonces, lo que hacemos con esta reforma enmascarada de la Constitución es alejarnos de los países de Europa donde sí que se castiga este delito contra los sentimientos religiosos y acercarnos a países donde solamente se castiga cuando se injuria al gran jefe, como en Venezuela, como en Cuba o como en Corea del Norte o China. Realmente es muy, muy peligroso. No termino de entender, Polo, por qué han metido esto aprovechando este asunto de la supuesta regeneración democrática. ¿Por qué hay una regeneración democrática dejando barra libre a ataque a los sentimientos religiosos? ¿Supuestamente lo venden como libertad de expresión o qué? La libertad de expresión no tiene nada que ver con eso, porque la libertad de expresión también podría ser criticar al gobierno y no se permite ninguna crítica. Todos nos acordamos de aquel muñeco que hicieron, que me parece que fue en Ferrar, que se le estuvieron, bueno, pues estuvo la gente mojándose de él, perdón, y cómo la fiscalía actuó de oficio, se puso una querella y bueno, se armó una tremenda. Entonces, lo que hay es barra libre para insultar a los cristianos. Porque además nos tiene cierta inquina, ¿no? Este gobierno de ultraizquierda a los católicos no nos quiere, nos tiene manía, ¿no? Es como Nerón, prácticamente, no sé si incendiará España, capaces. Pero, y a la vez, efectivamente, es una pantalla de humo, ¿no? Yo creo que a la vez dos cosas. Por un lado, ese odio que nos tiene la izquierda más radical a los católicos. Y por otro lado, por supuesto, distraer, porque este gobierno, lo que está pasando con este gobierno, yo creo que no había pasado con ningún gobierno, no sé si de algún país, que se tenga imputada a su esposa, que se tenga imputada a su hermano, que haya tantísimos escándalos de corrupción y que no haya dimitido, es algo que no ha pasado, yo creo, que en ningún país democrático. Entonces, evidentemente, que junto al odio está la maniobra de distracción. Polo, ¿tienes la sensación de que, de alguna manera, este intento de anular el delito de sentimientos religiosos es una manera de desactivaros a vosotros, que al fin y al cabo sois los que estáis poniendo encima de la mesa la vulneración del 525 un día sí y otro también? Pues seguramente sí, pero vamos, que no les va a salir bien la jugada, porque lo primero es que tiene que aprobarse esto, nosotros recurriremos hasta donde sea necesario, y por otro lado es que además nos quedan otros artículos, como el 510, el delito de odio, así que no piensen que ni siquiera eliminando este delito nos van a parar. Y yo creo que además lo que se está haciendo es dando pasos para asemejarnos cada vez más a una dictadura. Que se mantenga el 504 y que se quite el 525, como quieren quitar también, el delito de injurias a la corona, es propio de un tirano. Es como en Venezuela. En Venezuela se castiga con más dureza la crítica al gobierno que la corrupción. Es hacia lo que vamos, ¿no? Es hacia lo que está yendo España con este gobierno. El control del constitucional, el control de la fiscalía, todos estos pasos son los mismos pasos que dan todas las dictaduras. Entonces, puede que quieran desactivar a la resistencia o a la disidencia, que nosotros somos lo mismo, la resistencia y la disidencia. Yo espero que les salga mal, porque el peligro de vulnerar derechos fundamentales es que se abre el melón. Es decir, alguien puede decir, bueno, a mí que insulten a los católicos o a los creyentes me da exactamente igual. No. En el momento que se vulnera el derecho fundamental de alguien, van detrás el resto. Así que alguien no piense que está exento porque ahora se trata de los católicos. Al final vamos todos, porque en el momento que se toca algo tan sagrado como son los derechos fundamentales, es que caen todos por su propio peso. Está clarísimo. Polonia Castellanos, gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Salvador, ¿compartes esa tesis de que al eliminar el tipo penal del 525 de alguna manera supone una reforma implícita de la Constitución? Sin ninguna duda. Es decir, yo creo que es una reforma de facto, porque está claro que siempre hemos defendido que la libertad de expresión tiene como último límite el Código Penal. En el momento que el Código Penal no prevé ninguna medida coercitiva para evitar esas ofensas, estamos privando de efectividad a un derecho. Por otra parte, es una reforma que va dirigida principalmente contra los cristianos, porque yo luego no les escucho en el gobierno auspiciar ofensas contra el islamismo, ni veo que haya ofensas, ni nadie se atreve a hacer ofensas, ni yo, por supuesto, las estoy animando a hacer contra otro tipo de religiones que pueden tomar otro tipo de decisiones. Entonces, yo creo que esto se marca dentro de esa persecución que ellos tienen de hace tiempo, pues contra los cristianos, contra la familia, sus políticas en relación con el aborto, la eutanasia, es decir, son mensajes muy para su electorado. Yo tengo dudas de que una reforma como esta pueda seguir adelante, pero también tenía dudas de la amnistía y ya la tenemos. Claro.
Y también en el PAC van las injurias al rey. Ojo, es decir, que también la corona va en este paquete de decir todo se puede decir, menos, por supuesto, meternos con Begoña Gómez, que eso sí es delito. O sea, es un delito de lesa humanidad. Pero el resto, libertad de expresión absoluta y, de luego, impunidad en esas ofensas, en un gobierno que, en cambio, luego hace gala de muchas banderas identitarias, de muchas defensas de minorías, y, en cambio, una gran mayoría, como es la mayoría cristiana, pues puede ser atacada impunemente. Yo creo que le va a salir el tiro por la culata, porque al final, cuando tú te metes contra el sentimiento mayoritario ciudadano, lo que generas es un efecto todo lo contrario. Es decir, ahora mismo en el Valle de los Caídos va más gente a misa que nunca. Claro. Y han ido a atacarlo, han ido a cerrarlo, y es tener una política de asfixia. Y en el caso de las iglesias, pues los que somos católicos practicantes, basta con ver cómo están las iglesias los domingos para saber que esas ofensas que ellos pretenden dirigir lo que generan es una rebeldía, claro, y una actitud de reivindicación cristiana, porque te sientes amenazado. Claro. Es decir, que yo creo que les va a salir mal. Lo que está viviendo España es realmente tremendo, es un atropello a las libertades y al sistema de convivencia absolutamente espectacular. La última ataque es el del plan, el llamado plan de regeneración democrática, que en el fondo supone un ataque en la línea de flotación a la libertad de prensa. Se va a crear un registro de medios de comunicación, un registro público, ¿para qué? Para distinguir a lo que ellos consideren periódicos y lo que no son, los que son pseudomedios. Los que son pseudomedios, según el criterio del gobierno, según una comisión de expertos que a lo mejor es parecida a la del COVID, o sea, que no existe, va a determinar quién es medio y quién no es pseudomedio. El pseudomedio no podrá recibir financiación pública. Asfixia a los medios de comunicación críticos. Pero también habrá un registro de periodistas y de pseudoperiodistas, según el criterio de ese comité de expertos a lo COVID. ¿Y qué ocurrirá? Que los llamados pseudoperiodistas no podrán ser acreditados en instituciones públicas. Por lo tanto, fuera esos periodistas incómodos que hacen preguntas que nadie quiere responder. Esto es de lo que estamos hablando, de censura de la de verdad, organizada por decreto por parte del gobierno con una comisión gubernamental que va a decidir con criterios muy bonitos de transparencia, verificabilidad, etcétera, etcétera, pero que en el fondo se trata de censura. Tenemos con nosotros a Albert Castellón, director de Castellón Confidencial. Albert, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si podías haber imaginado en algún momento de tu vida profesional un ataque a la libertad de prensa como lo que estamos viviendo. ¿Qué va? No, hombre, no. A ver, yo tuve la vocación de ser periodista después de Franco, pero yo con 12 años murió el dictador. Y yo sabía lo que era la libertad y la censura, y nunca pensé que en mi vida volvería a vivir algo así en mi país. Hasta ahora, a ti, a mí, a los que no somos fáciles, ¿verdad?, nos hacían la vida imposible, como inspecciones de Hacienda, persecución, hablando mal de nosotros en medios, presionando a nuestros clientes que hacen publicidad en nuestros espacios. Todo eso lo han hecho. Pero lo de ahora es otra cosa. Ahora es una vuelta de tuerca donde se erigen en portavoces, en colegios de periodistas. O sea, el que ha plagiado una tesis y tiene a media familia imputada nos va a dar lecciones de transparencia. Es sorprendente, muy débil la reacción de la oposición, absolutamente débil. Europa, que además está manipulando la norma europea vigente que se hizo para evitar injerencias rusas, etcétera, y la transforma en una ley para proteger a su mujer, que es por lo que la hace, como Europa no reaccione, ya apaga y vámonos. Esto es el punto final. Yo he hablado con muchos compañeros, hay algunos, por ejemplo Álvaro Nieto, el director de The Objective, que cree que es papel mojado, que no se va a aplicar y que es más maniobra de distracción, ¿no? Para dar miedo, sí, para desviar la atención. Pero he hablado con otros, Javier Cárdenas, con el que trabajo, y se va a ir de España. Es decir, hay gente que directamente no aguanta más. Hay algo que cuando tú y yo empezábamos a ser periodistas no existía, y es la infinidad de medios alternativos que tenemos ahora para movernos, ¿no? Yo estoy en un canal de YouTube con
ciento y pico mil seguidores cada día, eso antes no existía. Esa libertad nos permite poder sacar la cabeza, dar la opinión en teles como la vuestra, libres, alternativas a los grandes medios. Eso antes no ocurría y yo creo que es imposible coartar todas las señales, cerrar todas las posiciones. Lo que sí pueden hacer, y lo van a hacer, es ponernos sanciones millonarias para ahogarnos, hablar mal de nosotros, cosa que ya uno ya se la echa a la espalda y ya no le preocupa mucho. Pero no olvidéis lo que ha publicado toda la semana el Confidencial, ¿eh? En Ferraz están buscando basura de ti, de mí, de distrito, de nuestros canales, igual que la buscan del juez Peinado, de García Castellón o de los fiscales que no se doblegan. Esto es más parecido a la mafia y a la camorra que a un Estado de derecho. Lo que es alucinante es que el propio Óscar Puente reconociera en una entrevista que, es que había encargado a su equipo, pagado por los españoles, que hicieran un informe sobre los ataques que recibía. Hombre, el dinero público está para otra cosa, ¿no? No para proteger la pero propia imagen, pero es alucinante. Es que... Pero ahora, Albert, lo que me llama la atención es que aquí hay un ataque brutal a los medios de comunicación y no se dice absolutamente nada de los medios de comunicación públicos. De la obligación de transparencia, de neutralidad, de que la presidencia goce de cierta honorabilidad, de que tenga reconocimiento por parte del Congreso o de la profesión. Sería razonable avanzar en esa línea, ¿no? Y por supuesto que no nos cueste lo que cuesta Televisión Española, por ejemplo. Y luego, hombre, del propio gobierno, obligación de transparencia. Porque pero, ya nos hemos acostumbrado al plasma de manera sistemática, o peor. Pero no busques coherencia en quien está en otra onda. Sánchez está en otra historia. Sánchez cree que es el mejor, que es necesario, que sin él no deberíamos haber existido ni podríamos vivir. Sánchez está de los nervios, pegando gritos, me consta, por los pasillos de Moncloa, dando golpes en la mesa. Siempre ha tenido mal carácter, pero en los últimos meses es insoportable. Y en esa acción, por ejemplo, ¿cuándo escribe e idea esta ley de censura? Cuando imputan a su mujer. Imputan a su mujer en abril y se coge 5 días de reflexión. En esos 5 días es cuando escribió las bases de esta ley de censura. No fue una reflexión introspectiva, igual hizo algo mal, igual deberíamos pedir perdón, igual Begoña debería... No. Masacrar al que nos ha pillado, al que nos ha descubierto, al que nos ha quitado el velo de encima. Y en eso está... Tú reaccionas y piensas con coherencia. Él no está en esa película, le importa muy poco. Sí. No hay mayor dictador, no ha habido en la democracia española, en la Moncloa, que Pedro Sánchez. Ninguno ha llegado, ni Zapatero, mucho menos Aznar o Felipe González. Albert, las barreras son brutales. Albert, ¿tienes la sensación de que la respuesta por parte de la profesión ha sido relativamente débil? Porque es verdad que... Completamente débil. A ver... Oye, con todo el cariño, María Rey está presidiendo una asociación de prensa. Pues yo la veo muy débil en su programa de Telemadrid y ya no digo el resto. ¿Dónde está la convocatoria de, por ejemplo, una acción primera que sería dejar una rueda de prensa del Congreso sin asistencia de periodistas? Eso es imposible hoy en día. Pero claro, es imposible cuando sabes... que a Antena 3 le han dado este año 13 millones, a Telecinco 12, a La Sexta 6 y a 4, 5 millones 100 mil. ¿Cómo se van a ir? ¿De qué viven los grandes medios? ¿De qué? ¿De la publicidad, que cada vez es menos? No, hombre, no, viven de la subvención. A partir de ahí ya no hay medios libres, porque están todos o casi todos comprados. Por lo tanto, no hay oposición al dictador, hay obediencia. Ya, pero no ha habido respuesta por parte de las asociaciones profesionales, tampoco por parte de los grandes medios de comunicación y muy poca por parte de los propios profesionales. Porque, desgraciadamente, nos empezamos a acostumbrar a esas imágenes donde algunos políticos ningunean las preguntas de algunos periodistas y no pasa nada. Preguntas también perfectamente legítimas y pasan de responder. Eso pero es un escándalo. Pero el político siempre ha sido así. No. Los políticos lo que hacían era responder qué hora es, manzanas traigo. Claro, exacto. Sí, pero no se guardaban silencio y decían adiós, muy buenas tardes. Hombre, eso es una falta de educación gravísima.
Sin duda. Cuando tú hacías, y lo hemos hecho tú y yo, una pregunta incómoda, o no respondías, no te hacía monosílabo para fastidiarte. Bien. A mí lo que me preocupa son los compañeros. Eso nunca eso jamás ocurrió lo que estoy viendo ahora. Eso. Que ningunen un político a un periodista y el resto de periodistas se pongan al lado del político. Y no es por competencia, porque yo qué sé, pues ni Vito Quiles, ni toda la gente que está de diferentes medios, de periodista digital, de distrito, de OK Diario, de medios alternativos, no son competencia de los grandes medios, ¿no? No le hacen sombra a Telecinco o Antena 3 o a La 1, ¿qué va? Son muy pequeños, sobreviven como nosotros con lo que nos dejan. No, lo hacen por odio, porque creo les recuerda que hay algunos que hacen preguntas interesantes todavía, claro. Muy pocos, pero hay algunos que hacen preguntas interesantes, no como ellos, ¿no? Que preguntan lo que han pactado preguntar con el partido para quedar bien y que luego les den una entrevista en prime time, que es de lo que se trata. Mira, yo estuve en la tele, como sabes, 15 años en primera línea en Antena 3 y me di cuenta que si tú preguntas a un político lo que de verdad la gente quiere saber, el político no vuelve. El político no vuelve. Y si no vuelve el político porque le has preguntado lo que de verdad la gente quiere saber, desde arriba te pegan la bronca y eres tú el que se va a la calle. Claro. Porque invitan al político para promocionarle en televisión, porque yo estaba en Espejo Público y empezó a venir Casado. Un día y otro también, y dije, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor? No, es que lo quieren promocionar. Es así como va esto, ¿me entiendes? Claro. Oye, es decir, se utiliza mutuamente para alcanzar el poder, no para servir al ciudadano ni para preguntar lo que le interesa. Está clarísimo. Albert, muchísimas gracias. Es muy triste. Querido, no dejes de ser un buen periodista, seguimos. Rosada, que lo eres. Seguimos en trinchera. Un abrazo, Albert. Un abrazo, compañero, cuídate. Bueno, pues no sé qué pensáis vosotros. Tenéis la sensación, como decía Álvaro Nieto, de que esto, en fin, al fin y al cabo es un brindis al sol, una maniobra de distracción, o el rodillo está listo. No, yo creo que no. Creo que esto lo que exige en primer lugar es una reacción por parte de los periodistas. Yo durante varios años fui portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí nunca se me hubiera ocurrido limitar las preguntas, claro, o seleccionar los periodistas. Y en cambio los periodistas hoy aceptan que en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se limiten esas preguntas y se seleccione al periodista que me tiene que preguntar. Y eso lo que exige es una reacción solidaria de todos los periodistas diciendo, estas no son las reglas del juego democrático. Porque luego la segunda parte, que es que el político utilice al medio de comunicación para mandar su mensaje, por supuesto que eso entra dentro de las reglas del juego democrático. Claro. Evidentemente, el político va al medio de comunicación a difundir su mensaje, claro. Claro, su mensaje, pero otra cosa es desde el respeto a la democracia, del respeto profesional. En el momento en que yo no te dejo preguntar o selecciono a quien me preguntas, estoy faltando respeto, no ya a ese periodista, a todos los miles y miles de ciudadanos que hay detrás de esa pregunta, de ese medio de comunicación. Y luego, ¿no se van a atrever a censurar? Yo creo que sí, y antes lo he dicho, en la Segunda República se cerró el ABC, lo cerraron 5 semanas, le pusieron 2,5 millones de pesetas, en aquel entonces era una fortuna, de sanción, y por tanto claro que se van a atrever, y eso lo firmaba el gobierno de Azaña, es decir, que no está tan lejos, sí. Y el registro de medios públicos ya lo instituyó Fraga y existía. Y en el fondo aquí, ¿qué hay? Una cuestión de dinero, porque este plan va acompañado de 100 millones de euros de todos los españoles, que ellos quieren manejar y repartir con arreglo a sus propios criterios. ¿Por qué? Porque el primer anunciante en España es el gobierno, los ministerios, pero es que los siguientes son Renfe, que estamos viendo aquí al ministro Puente, cómo se preocupa más de los medios que de sus trenes, loterías del Estado y correos, que tiene un agujero patrimonial y en el que siempre ha colocado Pedro Sánchez a sus íntimos. Entonces, lo que quieren es tener un filtro para subvencionar a los medios afines y, por supuesto, castigar a aquellos que no les son cómodos. Mm-hmm.
Sí, pero fíjate, bueno, lo del otro día de Vito Quiles en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados fue absolutamente demencial. Pero es que pasa casi todos los días, es alucinante. Sí, no, y a mí lo que me indigna es que la pregunta de Vito, a mí me interesaba esa respuesta. Sí, yo quería saber qué opinaba Pache López de esa respuesta y nos quedamos con las ganas, todos los españoles. Efectivamente. Y eso no le importa a ningún periodista que estaba ahí. Es lo que no entiendo. Y luego ha sacado otro tema muy interesante, Luis, y es el tema de las televisiones públicas. Entonces, el otro día, no sé si visteis a la presidenta de la CNMC decir que, claro, como contrapeso del poder y teniendo en cuenta que ya la CNMC tiene atribuciones sobre la comunicación audiovisual y, por tanto, emite todos los años un informe acerca de la adecuada o no adecuada competencia que hacen las televisiones públicas con respecto a otros medios de comunicación, su financiación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esta señora cuando vio a Pedro Sánchez dijo, pues me va a tocar a mí hacer el registro de medios de comunicación dentro de lo que sería el despliegue, ¿no?, de una ley de comunicación audiovisual. ¿Cuál es su sorpresa cuando es Pedro Sánchez el que dice que se va a encargar él mismo? Es decir, tenemos un contrapeso al poder, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que si alguien, que estamos de acuerdo en que no tiene que ser, pero que esta señora dice, bueno, me va a caer semejante papelón. Ah, no, 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 es que ni siquiera se va a disfrazar de contrapeso al poder. Pero a donde quería llegar es con el tema de los medios de comunicación pública, y ahí sí que tengo que hacerle al Partido Popular una exigencia. Y es que, por ejemplo, Telemadrid acaba de ser reformada, la ley de Telemadrid, para someterla a la vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, es que no podemos, es que hay que hacer oposición también desde el ejemplo. Es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid los contrapesos del poder, la televisión pública, el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas, han sido sometidas al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y si tú lees la legislación actual, si es que nosotros nos habían ofrecido un consejero en la Cámara de Cuentas a cambio de votar el que volviéramos a 7. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿qué voy a decir? Si yo pero a mí me no parece que acuerdo, Telemadrid es una televisión plural, que además no es verdad, preocupa... No es se verdad, no emite es verdad. Todos los debates parlamentarios, todos los debates parlamentarios. Yo no lo veo lo mismo a nivel nacional. Es una televisión en la que tiene cabida todo tipo de contenidos y yo, de luego, creo que desde hace muchos años su línea editorial es una línea editorial plural, democrática, mira, te voy a decir, en la que todo el mundo tiene su espacio. Deberías de comparar el tiempo que se dedicó a desplegar las medidas de Ayuso en el debate del Estado de la Región y el tiempo que se le dedicó a los a las propuestas presentadas no, en el mismo debate. Lo que por pasa los es que Ayuso se come a todos los demás. Y eso no tiene culpa Telemadrid. El problema está en pero que bueno, la presidenta, como eres jurista, la presidenta jurista, se los come a todos. Como eres jurista, claro. Te animo a leer la modificación de la ley de Telemadrid, del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que no lo puedes reconocer ahí, pero sé que en tu casa se te caerá la cara de vergüenza, sobre todo tú, que has estado precisamente como consejero de Presidencia. Yo creo que la Comunidad de Madrid se cuida y me consta mucho precisamente este juego democrático, esta pluralidad. Y vamos, que son totalmente respetuosos. ¿Y de la Cámara de Cuentas qué me dices? Bueno, si yo, vamos a ver. Los contenidos probablemente los se contenidos se son mucho plurales. Más, mucho más. Vamos, que Sánchez, es que seguro. Ahí se escucha la oposición constantemente, la Asamblea, todos los debates, empezando porque hemos tenido un debate del Estado de la Región. Hace años que no existe un debate del Estado de la Nación. Es decir, Pedro Sánchez no se somete. En cambio, la presidenta Ayuso, la semana pasada tuvimos un debate retransmitido constantemente, en el que los ciudadanos pudieron ver las opciones que había cada uno. Que luego a uno les vaya mejor que a otros, no, a la presidenta yo te le vaya he hablado, mejor que a los demás. Yo te eso hablado, es algo que no tiene nada que ver el mensajero. Yo te he hablado de medición de tiempos y te estoy hablando de la ley de Telemadrid, que deja al Consejo de Telemadrid bajo el control de la Consejería de Presidencia. Eso es otra cosa, Bueno, pero eso es la adscripción, que siempre asisto, sí, cualquier organismo tiene una adscripción orgánica alguna que no cosa, pero es verdad que ha habido, sí, que ha habido un cambio, un cambio que muchas instituciones han ido a un control muchísimo más férreo que había antes, eso es así. Bueno, tenemos con nosotros a Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, porque queremos hablar de toda esta deriva autocrática en la que se encuentra el gobierno y el ataque al Poder Judicial, por ejemplo, a García Castellón, a juez Peinado, etcétera, etcétera. Señor Portillo, gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo valoran ustedes desde el Foro Judicial Independiente ese plan de regeneración democrática? Porque al Poder Judicial, a la garantía de la independencia del Poder Judicial, a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, no han dicho absolutamente nada. Bueno, porque de momento es solo un plan que no tiene claro que efectivamente vaya a cristalizar reglamentaria legalmente y porque, bueno, lo que sí nos sorprende es que se quieran arbitrar medidas de refuerzo de la ley de protección de datos o la ley de protección al honor y el derecho a rectificación, cuando nunca ha sido un problema realmente de legislación. Siempre es un problema de falta de medios. El derecho a rectificar informaciones que no sean veraces existe desde hace tiempo. Lo que ocurre es que cuando efectivamente se inicia una acción de esa en los tribunales, pues claro, dan con la falta, con la sobrecarga de los juzgados por la falta de medios y claro, eso se dilata tanto tiempo que al final lo que antes era noticia pues ya no lo es cuando se consigue la rectificación. Pero es un problema de falta de medios. Y si efectivamente se quiere rectificar la posibilidad o modificar, mejor dicho, el acceso al derecho a rectificación sin invertir, pues estamos en el mismo sitio. Y en relación a los ataques que se están viviendo en los últimos tiempos a algunos jueces en concreto, ¿cómo lo sienten ustedes en la judicatura? Pues como ya hemos tenido ocasión de manifestar públicamente en varias ocasiones, pues muy mal porque están de alguna manera enviando a la ciudadanía el mensaje de que el Poder Judicial no es suficientemente democrático, que no es legítimo y por el camino de no estar de acuerdo con algunas resoluciones judiciales, pues atacan a todo el sistema judicial, o se está atacando en ocasiones a todo el sistema judicial. Nos parece una deriva muy peligrosa porque un país verdaderamente democrático necesita un Poder Judicial fuerte, independiente y que no sea objeto de desconfianza por los ciudadanos, pero si los responsables públicos 2 de cada 3 manifestaciones respecto a los jueces lo que hacen es atacar a los mismos, claro, al final están abonando el terreno a los populismos y que efectivamente pues no se confíe en los tribunales. Yo no quiero creer que sea con la intención dolosa de después plantear una reforma importante de, por ejemplo, el sistema de acceso a la carrera judicial, pero desde luego muchas veces da la impresión de que es esa, de que se quiere decir que la carrera judicial, que los jueces estamos mal para después abordar una reforma de calado sobre el modo de acceder los jueces a la carrera judicial y, bueno, justificarse en todo lo que está pasando. De luego, a la pregunta que me hacía, estamos tristes y desolados por esas constantes manifestaciones y ataques al Poder Judicial y solo de vez en cuando alguna palabra de apoyo o de respaldo por parte del Ejecutivo. Es que son muy, muy inquietantes, ¿no? Cuando escuchamos principalmente a representantes de Podemos hablar de que del partido judicial, hablando de ustedes, que ustedes nos han presentado a las elecciones, pero que en realidad son el verdadero poder y que hay que atacarles a ustedes porque ya está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una deslealtad institucional de una gravedad extrema. Una deslealtad, como dices, institucional, porque efectivamente es delegitimar de cara a toda la ciudadanía el Poder Judicial, que es perfectamente democrático a día de hoy, y sobre todo en no saber cuál es el papel del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que velar porque todos cumplen las leyes, también los poderes públicos, y en sus ocasiones tiene que efectivamente controlar lo que hacen los poderes públicos. Muchas veces se oyen manifestaciones de este tipo y da a pensar que es que parece que quieren poder hacer lo que ellos quieran sin que nadie puede, efectivamente, pueda corregirlos o controlarlos, cuando efectivamente una de las funciones del Poder Judicial efectivamente la del control del Poder Ejecutivo. Y luego nos encontramos en ese choque de trenes en el que la Fiscalía, el Fiscal General, está siendo sometido a investigación por parte del Supremo y el Supremo ha admitido a trámite una querella contra el propio presidente del Gobierno. ¿Este choque de trenes es sano? No, desde luego es toda una anomalía. Estamos hablando de una figura más importante a nivel institucional del Estado español, como es el Fiscal General del Estado, que efectivamente esté sometido al escrutinio de un tribunal como es el Tribunal Supremo para ver si efectivamente se ha cometido o no delito. Es una cuestión muy grave. Sorprende que el Tribunal Supremo haya pedido informe a la Fiscalía sobre si efectivamente sigue o no adelante con la causa que tiene contra el Fiscal General Superior, cuando el Fiscal General Superior sigue estando de jefe y, por tanto, el principio de jerarquía yo creo que va a impedir un informe de la propia Fiscalía contraria a su propio jefe, evidentemente. Y una última cosa. Hemos escuchado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial que está trabajando en esa nueva ley orgánica del Poder Judicial, que se ha comprometido a presentarla en los 6 meses famosos. ¿Tiene alguna expectativa de que eso vaya para adelante y que el Congreso vaya a respetar lo que salga del Consejo? No tengo esperanza ni de una cosa ni de otra. Realmente parece que el Consejo General del Poder Judicial, espero que a partir de ahora no sea así, pero durante mucho tiempo ha hecho gala del bloque ideológico por el cual había sido designado, de tal manera que todas las votaciones salían 10-10. Esto significa que hay muchos vocales del Consejo General del Poder Judicial que, si mantienen esa adscripción ideológica, no van a permitir una reforma del órgano del Poder Judicial como quiere Europa, que la que quiere es que
12 jueces del Consejo Superior de Justicia sean votados directamente por los jueces y magistrados. No sé lo que va a ocurrir, ya parece que va a ser difícil, por tanto, llegar verdaderamente a un consenso, pero es que incluso aunque llegase a ese consenso, evidentemente el Congreso no está vinculado por esa propuesta de reforma que haga el Consejo Superior de Justicia, y efectivamente una vez lleguemos allí, el bloque mayoritariamente de izquierda siempre ha dicho que jamás los jueces íbamos a poder elegir aparte del órgano de gobierno, así que las esperanzas que tenemos en ellos, la verdad, son vanas. Solo esperamos y confiamos en la vigilancia de Europa, que ya que ha dado la cara y ha dado el respaldo públicamente a ese acuerdo, esté vigilante de que el mismo llegue a buen puerto. El Congreso no está vinculado jurídicamente a ese acuerdo por parte del Consejo, pero, hombre, si el Consejo sale una propuesta apoyada por 3/5, me parece que lo mínimo es escucharla, ¿no? Porque, además, está aprobada por una mayoría reforzada de diferente signo ideológico y, por lo tanto, me parece que representa bastante bien el camino a seguir, ¿no? Creo. Ahora, el tema el tema de los nombramientos es otro de los asuntos pendientes, porque, claro, como se castró, si me permite la expresión, al Consejo General del Poder Judicial, se quedaron como 100 nombramientos pendientes. Ahora mismo se tienen que realizar. ¿Tiene la esperanza de que haya nombramientos adecuados o con las prisas se va a haber un reparto de cromos como siempre? A ver, yo espero que no haya un reparto de cromos como siempre, como bien dice. Tengo esperanza, porque la elección, por ejemplo, de la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial ha obedecido precisamente a un gran consenso que los dos bloques ideológicos han llegado para llevar a cabo esta designación. Yo espero que eso sea lo que se reproduzca en los nombramientos que ahora quedan por venir y que efectivamente no veamos el lamentable espectáculo que hemos visto en otras ocasiones, donde simplemente se reparten por cuotas los nombramientos, independientemente de la valía o no valía que de las personas designadas, que no voy a poner yo en duda. Evidentemente lo que hay que mirar es el mérito y la capacidad, y no si efectivamente tiene el apoyo de un bloque ideológico o de otro bloque ideológico. A ver qué es lo que depara el tiempo. Lo que sí es cierto es que son muchos nombramientos, como decís, son 100 nombramientos. Si efectivamente se respetan los procedimientos que están establecidos, todavía queda mucho, mucho tiempo hasta que finalmente se vayan a cubrir esas plazas, porque evidentemente hay que seguir unos trámites, unos pasos, unos procedimientos, unos informes, unas daciones de cuenta, que si se respetan, como digo, todavía va a faltar mucho hasta que se produzca un llenado completo de esas vacantes. Esperemos que las prisas no le lleven también a querer acortar trámites y, por tanto, garantías. Pues así lo esperamos. Señor Portillo, una última cosa. ¿Tiene la sensación de que este plan llamado Plan de Regeneración Democrática supone un ataque a los artículos 16 y 20 de la Constitución, es decir, a la libertad de expresión y a la libertad religiosa? No lo he estudiado con detalle. Lo que sí está claro es que yo, de natural, desconfío de cualquier reforma que lleve el adjetivo democrático. Ya vimos un sistema democrático. Lo que hace falta es que se mejoren las herramientas legales, posiblemente no en el sentido que se pretende, y desde luego, como he indicado anteriormente, que además se invierta adecuadamente. Es decir, lo que no vale es pretender mejorar la respuesta que, por ejemplo, se da desde los tribunales a aquellos que demandan infracción a su derecho al honor, por ejemplo, y no invertir adecuadamente, porque esas demandas judiciales se eternizan al final en los juzgados por esa falta de medios. Así que no sé si efectivamente, como digo, se produce esa vulneración de derechos fundamentales. No lo he estudiado con el detalle al respecto, pero de luego, como digo, yo creo que más que reformas legales, lo que son necesarias son inversiones correspondientes. Bueno, pues con eso nos quedamos. Señor Portillo, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros.